Bueno, chicos, miren, esta es la calle que dirige para lo que es el Turicentro Agua Fría. Ahorita nos dirigimos para lo que es el mero Turicentro Agua Fría. Aquí en Chalate es uno de los turicentros más antiguos aquí del departamento y es uno de los mejores. Miren, esta es la calle, aquí vamos rumbo al Turicentro Agua Fría. Miren, una zona bien tranquila aquí. Así que les vamos a mostrar un poquito de cómo llegar hasta el Turicentro, la calle que dirige hasta el Turicentro Agua Fría. Así que démosle. Chicos, mira, aquí vamos llegando a lo que es el Turicentro Agua Fría. Ahí está el portón, mire. Ahorita vamos a dar ingreso aquí a lo que es el Turicentro Agua Fría. Miren, a sus alrededores tienen ventas, ¿ves? Ventas, mira, ahí tienen lo que son los... Dos personas, ven. Ahí serían cuatro. Lo que son los juegos inflables, ¿ves? Para los niños, ¿ves? No, hombre, está de lujo, ¿ves? Ahí está el vigilante, ya vamos a ingresar con el carro. Súper espectacular, mira, así que continúen viendo este video, chicos. Saludos, chicos, sean muy bienvenidos a otro video. Mire, al día de ahora les quiero mostrar que me he venido para un lugar súper espectacular, como pueden ver ahí en el título, ¿verdad? O van a ver en el título, pues nos encontramos aquí en el Turicentro Agua Fría, aquí uno de los turicentros más espectaculares del departamento de Chalatenango, pues. Y pues los invito a que se pongan cómodos ahí. Vamos a sacarle bonitas imágenes espectaculares de este hermoso turicentro aquí, Agua Fría. Y pues aquí nos encontramos exactamente aquí en el parqueo. Aquí andamos en el parqueo. Miren, ahí es un amplio parqueo. Así que los invitamos a que se queden en este video y pues démosle con todo. Chicos, mira, nos encontramos en lo que es el parqueo de este. Regresamos aquí al Turicentro Agua Fría. Mire, está el parqueo, ¿ve? Cuenta con un parqueo más o menos aquí. Mire, cada una cantidad bastante grande aquí de carros. Miren, vaya, miren, chicos, nos encontramos aquí exactamente enfrente de la piscina principal que tiene aquí. Mire, qué espectacular vista se mira, qué espectacular piscina cuenta. Hermoso. Miren, nos encontramos ahora un hermoso día viernes aquí. Miren, estamos en plena Semana Santa, bueno, ya casi finalizando Semana Santa, y nos hemos venido para este hermoso turicentro aquí en Agua Fría. Miren qué ambiente tan espectacular. Miren, aquí estamos, nos hemos sentado aquí enfrente de la piscina y estamos cómodos. Miren qué bastante naturaleza se encuentra en este turicentro. Eso es algo muy bonito que me ha llamado la atención aquí. Miren, vamos a hacerle una vista por aquí. Por allá a mis espaldas está la piscina. Miren qué hermosa piscina, espectacular, ¿ves? Así que les vamos a seguir mostrando bonitas imágenes de este hermoso turicentro y espero sigan ahí, continúen viendo este video. Miren, a sus alrededores se encuentra lo que es bastante naturaleza. Por ahí está la otra piscina que es para los niños. Miren, que es espectacular. Vamos a enfocarle un poquito aquí y a sacarle unas imágenes por este otro lado de esta hermoso turicentro, hermosa piscina. Miren, que es espectacular. Aquí se puede venir uno a disfrutar con familia y amigos.
En esta ocasión andamos un día viernes, mira, viernes santo aquí, y se ve que se han venido bastantes familias aquí a lo que es a disfrutar de estas hermosas vacaciones. Mira, ahí está otra piscina, aquí andamos con mi buen amigo Fer. Mira qué bonita se encuentra la piscina aquí, así que les vamos a seguir mostrando hermosas imágenes de cómo se encuentra en este año 2023 y cómo está disfrutando las familias en estas vacaciones, precisamente este día viernes en Semana Santa. Así que sigamos viendo este video. Miren, en realidad este es un lugar bien que tiene sus años, podemos decir un turicentro algo antiguo, el más antiguo aquí en Chalatenango, como les venía diciendo al principio. Pero la verdad que este turicentro es el más mejor que tiene aquí Chalatenango. Mire, rodeado de mucha vegetación, mucha naturaleza. Aquí la va a pasar espectacular, la va a pasar muy genial. Así que, como les decía en un principio, les invito ya que se pongan cómodos. Vamos a seguirles mostrando bellas imágenes de cómo se encuentra este hermoso turicentro. Como pueden ver, ahí están las ventas de minutas, miren. Ahí están las ventas de pulseras. Aquí es un lugar bien genial, la verdad. Vamos a seguirles mostrando aquí arriba esta otra parte. Vamos a ver cómo luce de esta otra parte este turicentro de Agua Fría. La verdad, encantado, se ve muy bonito este lugar para venir a pasar en estas vacaciones. Bien espectacular, bien genial. Así que miren, por aquí está otra área en donde puede venir también a comprar lo que son ricos almuerzos. Podemos decir que es el restaurante aquí de este turicentro Agua Fría. Miren, por ahí están los kioscos. Aquí también pueden alquilar también este hamacas. Vamos a mostrarle un poquito por aquí. Así que miren, chicos, vamos a seguirles mostrando imágenes, así que continúen viendo este video. Miren, algo peculiar también aquí en este lugar de esta señora que está aquí. Miren, esta imagen ya tiene sus años de estar aquí. Bueno, chicos, miren qué espectacular. Bueno, la verdad que está bien genial esta piscina. Miren qué imágenes, miren qué clima, miren qué vegetación se encuentra en este turicentro de Agua Fría. Un hermoso lugar, miren, para ir a vacacionar en cualquier día, ya sea fines de semana, de Semana Santa, qué sé yo. Miren, así que bueno, chicos, les invito a que sigan viendo este video. Va, miren, con esta bella imagen vamos a ir despidiendo este video. Espero les haya gustado. Les invito a que me regalen un like. Que a los que no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse allí a nuestro canal Turistando con Edwin. Así que miren, gracias por venir a acompañarme a este video. Sin más que hablar, muchas gracias. Nos vemos en otro, chicos. Chao.